Muy buenas a todos, aquí de regreso en otro video más, pero en esta ocasión vamos a enseñar cómo editar o crear un hack de Pokémon. Vamos a utilizar tres cosas muy importantes en este video: el emulador, un editor, en este caso el Advance Map, y un ROM de Pokémon. Estaré utilizando la versión de Pokémon Ruby. Ya dentro del editor vamos a cargar el juego. Pueden hacerlo en archivo, cargar ROM, o directamente en este icono de cargar ROM. En la parte izquierda nos aparecerán estos, son carpetas, y en esas carpetas están los mapas del juego. Iniciemos abriendo el que sea. Yo por mi parte elegiré Villarraigo. Ubiquémonos un poco en Advanced Map. En la parte superior tenemos la barra de herramientas, con opciones como colocar la grilla, que les podría ser de mucha utilidad. También tenemos los iconos de acceso directo, que son herramientas que se encuentran en la barra de herramientas. En la parte inferior tenemos la información del ROM, como el lenguaje y la versión. Estas son las pestañas de edición. Muy bien, pero antes empezaré de derecha a izquierda por algo. Aquí podemos cambiar el nombre del mapa, como si queremos también que se muestre el nombre o no. La música del mapa. El clima, lo pondré lluvioso. Si es una cueva o no. El tipo, pueblo, ciudad, ruta, cueva, etc. Y el tipo de batalla que saldrá en este lugar. Por ejemplo, estilo gimnasio. También tenemos los scripts del mapa, los tileset que se utilizarán para este mapa, y el ancho y el alto. Colocaré 24. Muy bien, pero ¿qué son los tileset? Para esto vamos a ver mapa. En la parte derecha están todos estos tiles que están compuestos por dos tileset, como ya vimos, el 0 y el 1. Los de la parte superior son el 0 y la inferior son el 1. ¿Cómo notar dónde empieza y dónde termina? Podemos cambiarlo directamente aquí. Cambiar y nos daremos cuenta cuáles han cambiado y cuáles no. A partir de aquí para abajo es un tile y de aquí para arriba es otro tile. Pero regresémoslo. Ahora podemos editar libremente esto. Sucede que quiero crear una nueva casa. ¿Cómo le haría? La forma común es ir copiando todos los tiles uno por uno. Pero una forma sencilla es mantener presionado control, hacer clic derecho y arrastrar sin soltar el clic derecho hasta copiar todo. Y hacemos clic izquierdo para pegar. Listo. También necesito una roca para un ejemplo. De la misma manera copiamos y pegamos. Por ejemplo ahí. Y un lago. Lago, por así decirlo. Perfecto. Solamente falta la hierba. Ahora podemos ir a la pestaña de verbo y movimientos permitidos. Muy bien. Si nos fijamos, el número 1 está asignado para aquellas estructuras que el jugador no puede pasar, mientras que la letra C es por donde el jugador puede caminar. El 0 ha aparecido mientras creamos una nueva sección. Esa no está asignada a un movimiento, por lo que vamos a ponerle C en toda esa parte. Cuando copiamos una estructura del mapa, también se copian los movimientos permitidos, como el 1 de esta casa. Pero cuando lo colocamos del tileset, como la roca, no se le ha puesto... No se han copiado los movimientos, por lo que tenemos que colocarle el 1.
Ahora, ¿pero cómo hacemos en el agua? Para esto necesitamos colocarle el número 4. Para identificar que es agua y no se puede caminar sobre ella, a menos de que se utilice Sorb. También voy a mover este cartel. De igual manera, le pongo el 1 al cartel. Ahora podemos proseguir con ver eventos. Los eventos en el mapa son la gente, postes, warps y scripts. También los podemos identificar por los colores, como los warps son los morados. Como hemos movido el cartel, solo movimos el tile del cartel. El script, el poste se quedó aquí. Nosotros haremos clic y lo moveremos. Básicamente es todo por ahora. También tenemos ver Pokémon salvajes. Como Villarraíz originalmente no era un lugar en donde aparecieran Pokémon, podemos hacer clic en crear nuevo Pokémon salvaje. ¿Qué tipo quieres que tenga? Seleccionamos hierba y podemos colocar los Pokémon que queramos que salgan. Al igual que el índice de frecuencia, yo quiero un 50%. Y hacemos clic en guardar. Verificamos si no tenemos ningún error. Todo parece bien. Simplemente guardamos y toca ejecutar el juego. Para esto abrimos el emulador. Bueno, buscamos la carpeta del juego y lo abrimos. Y yo adelantaré esta parte. Si han hecho todo correctamente, el mapa ya debió de haber cambiado. En la parte izquierda tenemos la hierba, la casa, la roca, el lago y el cartel que hemos colocado. El lago parece que se corta en esta parte, pero ¿qué sucede? Que hasta aquí llega el mapa. Bueno, ¿y por qué aparecen árboles? Eso es debido al border block, a esto. Que son los tiles que estarán rodeando todas las secciones en donde no haya otro mapa. Por ejemplo, en la parte superior está la ruta 101, por lo que el border block no aplica. Como pueden darse cuenta, aquí está un Venusaur, nivel 2, como lo colocamos. Pero como no tengo ningún Pokémon, saldrá mi signo. Básicamente eso sería todo, así que continuaré o los tilesets o las conexiones en un siguiente video. Así que muchas gracias por ver, hasta la próxima.